amigos de Boxeo Knockout Informa, ya es viernes y con él llega su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Recuerda que si vives al oriente de la CDMX, debes de ir a entrenar al gimnasio de Osner Box, donde entrenan los nuevos valores del boxeo nacional, la mejor opción al oriente de la ciudad. Aquí están sus datos, pide informes. Con la marca Orendai Boxing puedes personalizar tu traje de boxeo y también ellos te ofrecen el mejor equipo para que puedas entrenar como un verdadero campeón. ¿Qué esperas? Ingresa a sus redes sociales y pregunta por sus ofertas. Iniciamos hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el pleito de Miguel Mickey Román y el sudafricano Tshifhiwa de Atomic Spider Munyai. Una batalla que será cruenta, ya que ambos son noqueadores. El pleito es en los 59 kilogramos. Aquí mismo veremos boxeo rosa cuando la mexicana y clasificada mundial número 1, Diana La Bonita Fernández, enfrente a la triple campeona mundial argentina, Débora Dionisius. El duelo que sostendrán es una revancha de alto voltaje, donde la pampera buscará ahora sí salir con la mano en alto. Por otra parte, verá acción el prospecto juarense Derek Primero, quien se enfrentará al casi retirado, pero ex campeón mundial, Gannigan La Maravilla López, quien no pelea desde enero del 2024. Un pleito que podría ser muy explosivo por la experiencia de uno y la juventud de otro. O quizá una pelea que ya le ponga fin a la carrera de Gannigan. Creo que este pugilista debería de cuidarse y no exponer así su integridad. Ojo con esta pelea. Otro duelo de boxeo rosa que veremos aquí en Juárez será cuando Mirna, la Diabla Sánchez, suba al ring para medirse durante 6 rounds de peso gallo ante Mariana Gutiérrez. El sábado comenzamos en Estados Unidos, precisamente en Filadelfia, para ver pelear a Jaron Ennis con Karen Cushing-DeWay durante 12 capítulos y estará de por medio el cetro mundial de peso welter de la IBF. Aquí mismo veremos pelear al durísimo Jesse Van Rodríguez, quien buscará defender su corona absoluta WBC de peso super mosca ante el también campeón pero interino Pedro Guevara. Un compromiso muy difícil para el mazatleco Guevara, porque Rodríguez ha dejado fuera de combate a muchos y de nombres grandes. Sus números lo avalan, 20 peleas ganadas sin conocer la derrota y además 13 por la vía del cloroformo. Te recuerdo que entres a nuestro otro canal de YouTube, Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo de Knockout Informa. Apóyanos y suscríbete ahora. También es momento de que nos dejes tu poderosísimo like en este video. No te cuesta nada, recuerda, es gratis y así nos apoyas. Ahora sí, llegamos al final y estás bien informado. Disfruta de tu fin de semana boxístico. Saludos a todos. Síguenos en todas nuestras redes sociales de Boxeo de Knockout Informa y mantente al tanto de toda la información deportiva y en el mundo del boxeo. Les manda un beso su amiga Carla Pulido. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.